Mis chicas guapísimas, yo soy Ingrid y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como ya os prometí, hoy tenéis este look que es utilizando los productos que os enseñé en el vídeo anterior, en el haul que hice. Entonces, si no habéis visto ese vídeo, id a echar un vistazo porque así podéis ver las cositas que me compré. Entonces, voy a intentar utilizar la mayor parte de los productos que os mostré en ese vídeo y así podéis ver cómo quedan puestos, cómo funcionan y además os daré mi primera impresión. Así que vamos a empezar con el vídeo. Voy a empezar por la sombra de la colección Maki's Beauty y esta se llama Preening. Y como podéis ver, es una sombra de color verde, prácticamente menta, y es de acabado satinado. Entonces voy a coger una brocha plana para aplicar la sombra sobre todo el párpado. Como podéis ver sobre el ojo, la verdad es que no queda muy brillante, sino que casi parece mate. Pero bueno, no es un mate polvoriento, de ahí lo de que se llame de acabado satinado, ¿no? Tiene un poquitito de brillo, pero bueno, poco. Y ahora cojo esta brocha que es para difuminar y está limpia y básicamente difumino los bordes. No sé si habéis visto que la sombra tampoco es que sea increíblemente pigmentada, pero sí que proporciona un color pastel verde muy suavecito, que es muy bonito para la primavera. Ahora voy a coger el Fluid Line de MAC, el que es el color negro, Black Track, y voy a utilizar esta brocha angular para aplicar el delineado del ojo. Como veis, he hecho un poquito de rabillo y lo he hecho recto, pero podéis hacer el grosor de la línea como os guste más a vosotros. Yo lo he hecho un poquito grueso hoy porque la sombra solo ha aplicado un color y es así un poquito más interesante. Ahora voy a aplicar máscara de pestañas y voy a utilizar mi favorita del momento, que es la Roller Lash de Benefit. Aquí tengo un tamaño muestra, da unos pestañotes grandes, largos y rizados, así que la verdad es que queda muy bien en vídeo y es la que estoy utilizando todo el rato. Ahora que básicamente he acabado con el look de los ojos, ya veis que es muy rapidito y sencillo, voy a utilizar el Creamy Radiant Concealer de NARS, que es el corrector, y lo voy a aplicar en la zona de las ojeras. Y siempre me gusta utilizar el dedo para difuminar porque me parece que queda algo mejor y no se cuartea tanto. Ahora pasamos a base de maquillaje y en este caso voy a utilizar una BB Cream y es esta, es de Dior, es su Hydro Life BB Cream. Así es un look más primaveral, más ligerito, y lo voy a aplicar utilizando esta brocha de MAC, que es la 187. Y la verdad es que esta brocha deja un acabado más ligerito y un poquito más natural. Me gusta bastante, pero suelta muchísimos pelos esta brocha de MAC, la verdad, muchísimos, no sé cómo no está calvo. Ahora voy a utilizar un producto que os mostré en el haul más reciente y es esto, es de Marc Jacobs y es su Instamark Contour Powder, y esto básicamente es un dúo y tiene un color para contornear y el otro para iluminar. Voy a empezar por el color más claro y voy a utilizar esta brocha que es de Real Techniques y es su Buffing Brush, y le voy a utilizar para fijar la zona bajo las ojeras y además para iluminar un poquito, y incluso lo podéis utilizar como polvo de acabado porque deja la piel básicamente como si llevaran filtros, no se me ven los poros ni nada, es una pasada realmente. Y luego voy a utilizar esta otra brocha que de hecho es The Contour Brush, es la de contornear, y voy a coger el color más oscuro y como veis echa muchísimo polvo, esto es muy muy fino, y voy a contornear, y tenéis que tener mucho cuidado porque como veis tiene muchísima pigmentación, entonces contornead con cuidado y difuminar para que quede natural. También le voy a aplicar un poquito en la zona de la sien y también aquí en la línea de la mandíbula, pero como veis se nota inmediatamente el efecto de contorno y además queda muy natural. Ahora voy a aplicar colorete y voy a elegir mi primer colorete de NARS, que es este, es el Super Orgasm, y estoy intentando llegar al final de este colorete y lo voy a aplicar con esta brocha de MAC, que creo que es la 109,
y lo voy a aplicar en las manzanitas aquí de las mejillas. Casi me olvido de las cejas, pero no, porque tengo que enseñaros un producto que es de mi haul reciente. Y es esto, es de MAC, es su Brow Set y es su gel para las cejas. Si estás en el tono Beguile, y básicamente es como una máscara, pero para las cejas. Entonces lo sacamos y con el gupillón que trae, aplicamos el producto, que la verdad es muy muy pigmentado. Y simplemente dibujamos las cejas. Y nos las dejará definidas, pero aún así bastante naturales. Ahora voy a aplicar uno de los pintalabios de la colección MAC is Beauty y es este. Se llama Real Redhead y es un nude muy muy bonito porque es oscuro, tiene un tono así acaramelado y es muy muy bonito para llevar con este look además. Entonces lo voy a aplicar. Como veis, a aplicarlo, la verdad es que queda mucho más melocotón de lo que parecía aquí en el pintalabios y es muy bonito, muy cremosito, es de acabado luster, entonces aún se nos ve el color de los labios a través y queda muy brillante y muy jugoso y la verdad es que es muy muy bonito. Voy a utilizar el MAC Fix Plus, que es un spray de acabado y va a hacer que el look no sea tan polvoriento y quede un poquito mejor el acabado. Entonces le damos así, lo giramos y básicamente nos lo aplicamos sobre la cara. ¡Uff! ¡Qué olor así tan agradable! Pero bueno, aplica bastante más cantidad de lo que yo pensaba. Deja así un look mucho más natural, no tan polvoriento. Y a mí eso me gusta mucho, pero no me gusta el acabado empolvado. Y bueno, en teoría también es para acabar y para fijar. Aunque bueno, no estoy segura. Ya os iré contando si alarga el look o no. O para qué sirve exactamente, entonces ya os iré contando. Y para acabar os voy a enseñar un último producto de la colección MAC is Beauty y es esta laca de uñas que se llama Doll Me Up. Y es un color verde manzana casi tirando a menta que es muy muy bonito y yo creo que es perfecto para la primavera. Os voy a mostrar ahora cómo lo aplico y como veis tiene mucha pigmentación y prácticamente con una sola capa ya tenemos el color que deseamos. Aún así me gusta aplicar dos capas para que quede un poquito más uniforme. Así que aquí tenéis las uñas pintadas, yo creo que es un color súper chulo para la primavera, yo creo que los colores pastel son muy muy bonitos para esta temporada. Y aquí tenéis el look acabado, yo creo que ha quedado muy muy bonito, muy femenino y además es que es perfecto para la primavera. Los tonos así pastel son muy muy suavecitos, muy bonitos y muy primaverales. Os sugiero que echéis un vistazo a la colección MAC is Beauty antes de que se agote porque tiene unos colores que yo creo que son muy bonitos para la primavera y que también utilizaréis mucho en el verano. Dadle a me gusta si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de que os podéis suscribir gratuitamente y comentadme abajo si tenéis alguna cosa o alguna pregunta que decirme. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Entonces tengo otra bolsita diferente de MAC, pero es que esto lo compré en el Corte Inglés aprovechando los secretos de belleza. Entonces,